Hoy vimos la primera prueba de este ciclo, el desafío, donde solamente quedan dos equipos, beta y alfa. En esta oportunidad vimos una prueba en el bots iris de aire, aunque en los avances nos dieron a entender como si Guajira tuviera dos caídas, no fue así. Se cayó en la plataforma y la otra que se tuvo que bajar fue Mai, pero nos dieron a entender como si se hubiera caído. O sea que muchos pensábamos que eran Guajira, no, que, no es que hayamos querido mal informarlos, ¿ok? Abriendo la pista, empezaron Ricky de Ahora. Alfa y Iván de Beta. Vimos cómo Iván lo dejó bastante atrás, pues le dio harta ventaja a su equipo durante todo el recorrido. Vimos cómo las mujeres de Alfa tuvieron un poco de dificultad. Sifu, que bueno es una de las mejores, supuestamente se demoró bastante en esta pista, lo que les hizo perder bastante tiempo, mientras que Guajira, pues la hizo muy bien. Vimos como Daniela también perdió mucho tiempo, Rapelo pues es súper rápido, le dio mucha ventaja, Byron de Alfa también lo hizo bien. Lo cierto es que ahora Beta empieza ganando y esto le da la posibilidad de tener la comida y de tener, poner el primer, escu el primer chaleco. Alfa por supuesto queda bien desilusionado con esta pérdida y le preocupa mucho lo que pueda pasar de ahora en adelante porque ya está viendo las debilidades de su equipo. Quizás Sifu se arrepiente aquí de no haber escogido más bien a Guajira y no dejarse llevar por el corazón y haber escogido a Daniela. ¿Qué opinan ustedes?